Bienvenido a su TV Tiempo, estamos en tvn.cl. ¿Quieres saber cuándo vuelven las lluvias, la tormenta eléctrica? Le contamos todo lo que se nos viene. Fíjese que en este evento recién pasado, solo la región de Coquimbo cayeron más de 200 milímetros de lluvia. En Atacama se pusieron con unos 60. En la jornada del sábado fue todo distinto. Hubo escasa nubosidad. Por otro lado, en Santiago llegaron a unos 20 grados las máximas. Hoy tenemos un nuevo sistema frontal que afecta de O'Higgins al sur. Por momentos, chubascos intensos en la tarde alcanzan hasta la región de Coquimbo, acompañados por marejadas en el borde costero. El detalle nos muestra que en este tramo se encuentran con un cielo abierto en Calama, en San Pedro. Tienen una mañana fría, 2, menos 1, 16 en las alturas de Putre, 21 los vecinos de Tocopilla. Algunas precipitaciones aisladas en las provincias del Choapa, también una probabilidad para el resto de la región de Coquimbo en la tarde. En Atacama está despejado, hay algunas neblinas locales, por cierto. Está nublado con gotitas en la tarde sobre el litoral del centro, chubascos débiles al interior después del almuerzo. En O'Higgins, en Maule, precipitaciones que por un momento son intensas. También en la tarde, 17 grados de máxima para buena parte de este tramo. Al interior del Biobío, de la Araucanía, chubascos débiles, mientras que en el borde costero las lluvias son matinales y un cielo parcial después del mediodía. En los ríos, en los lagos, hay precipitaciones aisladas, vientos que suman 60 kilómetros por hora para la isla de Chiloé, 6 la mínima en la provincia de Palena. Aysén con chubascos aislados, lluvias débiles en Magallanes, también ráfagas, unos 60 kilómetros por hora, 4. Esa es la mínima para nuestros amigos de Puerto Williams y Porvenir. Juan Fernández, la isla de Pascua, un cielo nublado, ocasionalmente entre las nubes. En la Antártida chilena está cubierto, hay nieblas, hay rachas que llegan a unos 90 kilómetros por hora. La región metropolitana comienza este día nuboso, incluso algo de neblina, mínimas que pasan de 8 en Lampa, unos 10 en la Quinta Normal. En la tarde esperamos algunos chubascos, pero más bien aislados en buena parte de la región. 17 grados, máxima promedio. ¿Qué nos depara el futuro? Que todo el norte grande se encuentra con la típica nube matinal, pasando un cielo abierto en las costas. El norte chico se presenta entre nubes y chubascos aislados para la región de Coquimbo a partir de este miércoles. Martes y vuelven los chubascos a la tarde sobre Biobío, así como este miércoles lo hacen en buena parte del tramo con las lluvias que se hacen presentes. Continúan las precipitaciones en el sur, un martes con nieve sobre la región de Aysén, acompañado por rachas que suman 60 por hora, así como en Puerto Montt. Bueno, saben que ya son miles de personas que se han unido a la campaña Mamá Primero. ¿Qué esperas tú para hacerlo? Cambia tu apellido por el de la mamá en todas las redes sociales. ¿Te perdiste algún capítulo de La Colombiana? Por tvn.cl lo puedes reproducir las veces que tú quieras. Muchas gracias por visitar tvtiempo.cl. Que estén muy bien. Hasta prontito.